Este es el momento en el que la embarcación guardacostas de frontera GC-195 Guaraní de la Prefectura Naval fue atacada a tiros desde Paraguay por contrabandistas cuando se realizaba un patrullaje fluvial por el río Paraná. Esto en la zona del puerto Faubel, en la ciudad de El Dorado, Misiones. Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Prefectura Naval. Los momentos previos del ataque y el instante en que los delincuentes comenzaron a disparar quedaron registrados por las fuerzas argentinas.